¿Qué tal, banda? Hoy vamos a continuar con el armado del Ford GT. Aquí ya tengo en mis manos el fascículo 20. Ford GT 40 de serie. Más historia del Ford GT 40 de serie. Más Ford GT. Está muy bonito este color de este Ford GT. El MK3. Aquí tenemos una pieza. Y aquí dice que en esta pieza no le vamos a hacer absolutamente nada. Así que vamos con el fascículo que sigue. Tenemos el fascículo 21. Vamos a abrirlo. Trae aquí ya nuestros cinturones de seguridad, tornillería y otras piecillas que se van a armar. Cartoncito. Voy a poner aquí, lo dejo, no pasa nada. Voy a poner este. Tenemos que traer más historia de carreras. Trae lo que les había mencionado. Unas piezas de los cinturones. Dice que hay que armar esto en el fascículo anterior, que era el 20. Hay que meterlos aquí. Supongo que van aquí. A ver, vamos a ver si es cierto. Y dice: ahora dice que esta tapita va aquí en esta pieza. Trae un borde, el cual debe de entrar en esta cejita que trae aquí, de esta forma. Una vez que ya lo metimos, va atornillado con un tornillaje FP01. Ahora, una vez que ya la aseguramos, vamos al siguiente paso. Dice, esta pieza viéndola así de frente, hay que asegurar esta misma de este lado. Va de esta forma. Y así. Y lleva un tornillo igual, FP01. Ahí está. Listo. Queda asegurada. Posteriormente dice que vamos a asegurar la bobina de encendido en la parte trasera, aquí. Va de esta forma, igual trae una. Trae una pequeña ranura que va en este borne de aquí. Ahí así. Y la aseguramos también con un tornillo FP01. Ahí así. Y tomándola así de frente esta pieza, hay que asegurar los cinturones de seguridad. Hay que introducirlos. Déjenme checar que todos sean del mismo tamaño. Efectivamente, todos son del mismo tamaño. Viendo así la pieza de frente, hay que introducirlos en estas ranuras. Ahí así. Y así quedan nuestros cinturones de seguridad. Y así terminamos con el fascículo número 29. Vamos por el que sigue. Tengo el fascículo 22. Tenemos aquí las piezas. Y dice Chris Amon, talento y desgracia. Historia de un corredor, supongo. A lo que nos importa, que es el armario. Tenemos que dice que trae cristal del panel trasero. Chinga, no lo trae. Ah, sí, aquí está.
están reparando los arnés, depósito del compartimiento del motor, tubo de llenado del depósito, tornillos y más tornillos. Hay que tener cuidado al abrirlo, ya que esta pieza es de acrílico, de plástico, y se nos vaya a romper. Así que hay que tener bastante cuidado. Ya tenemos esta pieza. Sacamos nuestros tornillos. Así. Sacamos que esta pieza, que es la que se va a armar. Esta y esta. Y dice que viendo de esta forma la pieza, hay que insertar el tubo de llenado. Es supuestamente tubo de llenado. Igual es un agujero semicircular. Trae un pequeño espacio liso en el cual va. Se inserta de esta forma, trae esta pieza que es semicircular, con una parte que es lisa, va aquí así, y se va a tornillar con un tornillo FP01. Ahí está, ya lo aseguramos. ¿Qué más sigue? Dice, una vez que aseguramos esta pieza, esta pieza se asegura a esta. Va así. Aquí trae esta pequeña cejita, la cual va insertada en esta pequeña hendidura. Así se asegura. Y con un tornillo FP04 se va a asegurar. Ahí así. Ya tenemos la pieza colocada en su sitio. ¿Qué más nos dice? Necesitamos los asientos para asegurar los cinturones de seguridad en su sitio. Aquí tengo los asientos, vamos a asegurarlos. Y aquí va a ser. En los pivotitos de aquí abajo es donde se van a asegurar. ¿Sí? Déjale tantito para que no se mueva. Y lleva uno de estos del otro lado. Terminamos con el armado del fascículo 22. Vamos por el que sigue. Tenemos el fascículo 23. Tenemos Shelby Cobra, estética inmortal. Sí, es una belleza el Shelby Cobra. Me encanta, es de los coches que más me gustan. Y tenemos lo que viene siendo la parte del armado. Tenemos esta pieza, es la mampara, un interruptor, es el 23D, nos dice que es un tubo, y el 23Z nos dice que es otro tubo, tornillos FP, tornillos FP02. Ok, aquí tenemos los tornillos y adapte. Este tubito, que es el 23C, es un tubo, y el 23D, que son estos. Y viendo de esta forma, así, que es el interruptor de la bomba de aceite del carburador, dice ahí, interruptor de la bomba de aceite del carburador, viéndola de esta forma,
dice que este tubito va insertado en esta parte, igual tiene una es semicircular por tener una parte lisa, al igual que el tubo trae una parte lisa que es la que embona aquí, para que lo metan con cuidado y no se les vaya a romper, porque son piezas muy frágiles. Una vez que la pusimos, vamos con el siguiente paso, que es insertar el tubo número 2 en esta pieza. Viéndolo igual de esta misma forma, se inserta en el agujero del lado derecho, así va, así. Este tubo se introduce aquí, así, y este otro se introduce del otro lado, así, y así nos tiene que quedar. Hay que pegar posterior, bueno, yo los voy a pegar posteriormente con tenta cola loca para que no se estén zafando, porque luego se zafan y es un rollo. Bueno, una vez que tenemos lista esta pieza, va de esta forma y va fijo con un tornillo FP01. Esta cajita la compré cuando empecé a armar el DeLorean y ahorita la estoy reutilizando. Ya dejé todos los el sobrante de los tornillos del DeLorean en una bolsita por cualquier cosa, y ahora voy a ocuparla con el armado de este. Así que vamos a ocupar un tornillo FP01 para fijar la bomba a la mampara. Bueno, una vez que ya lo fijamos, dice que hay que colocar esta pieza en esta otra, de esta forma, así, y hay que fijarla con tornillería FP01. Esto va aquí así. Sacamos los tornillos FP02, perdón, es FP02 los tornillos que necesitamos. Aquí están. Que son 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Muy bien, ya los tenemos listos. Ahora vamos a colocarla aquí. Viendo la pieza de este modo, con el cintor hacia enfrente, aquí trae unos agujeros, los cuales van a entrar estos bornes que trae aquí de esta forma. Ahí así. Y lo vamos a fijar con tornillería FP01. Y así queda fija la mampara al piso interior del Ford GT. Así queda el armado del fascículo 23. Vamos por el que sigue. Continuamos con el fascículo 24. Nos trae una sola pieza. Carl Shelby, el piloto constructor. Tenemos historia de Carl Shelby, el buen Carl Shelby. Y tenemos estructura del salpicadero.
nada más nos trae la pieza y no tenemos que hacer absolutamente nada. La voy a sacar para que lo vean. Ahí está. Y continuamos con el fascículo 25. Fascículo 25. Tenemos que los Ford Thunderbird en las carreras de NASCAR. Y tenemos el armado. Así que a darle. Dice que nos trae soporte de la instrumentación, cristal de instrumentación, panel de teclas de salpicadero izquierdo, panel de teclas de salpicadero derecho, plantilla de adhesivos, relojes, instrumentos y tornillos. Ok. Trae unas piezas plásticas. Hay que tener cuidado. Trae esta pieza en el cristal, panel de teclas y el otro panel de teclas. Aquí los tenemos. Ahí así. Y ahora dice que lleva unas pegatinas. Listo. Viendo el tablero de frente, lleva esta pegatina de este lado. Ahí así. Esta grande va en la parte del medio, igual con la aguja indicadora hacia abajo. Y los demás indicadores van en los siguientes botones. Todos son iguales, así que no hay pierde. Ahí así. Así van nuestras pegatinas en nuestro tablero de indicadores. Ahora, una vez que las pegamos, procedemos al paso número 2-3. Ya la andaba regando, me faltaba esa pieza, por eso no la encontraba forma. Bueno, aquí ya tenemos la pieza que venía en el fascículo 24, la cual, una vez que ya pusimos las pegatinas, va aquí, así va en esta parte, de esta forma. Nada más hay que primero checar que embone bien para no regarla. Antes de eso van los botones indicadores, que este que tiene 4 pines va aquí así metido. Va aquí metido. Y el que tiene 7 pines va metido del otro lado. Ahí así. Una vez que ya los insertamos, veo que va, creo que va esta pieza así. Y va esta otra pieza aquí. Así, de esta forma. Así van. Y va asegurado con tornillos FP02, nada más en los extremos. Aquí no se coloca nada. Trae 3 orificios, pero nada más de los cuales se ocupan 2. Ahí está. Y así queda nuestra pieza ya armada, nuestro fascículo 24. Se integra al fascículo 25 de esta forma. Y ahora sí, eso sería todo. Nos vemos en el siguiente video. Ah, antes de eso, ya saben que si les gusta, compartan y apóyenme con su poderosísimo like. Y no olviden suscribirse. Nos vemos en el siguiente. Bye.